Hola chicos de YouTube, Sam aquí, un nuevo video para el canal. En este video te estaré mostrando la IA de Smoke. Te enseñaré sus mejores movimientos, ataques, estrategias de combate, tips y lo más importante, combos bastante fáciles y que hacen mucho daño con Smoke, para que sorprendas a tus amigos y enemigos. Pero antes de empezar con esta guía te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Mortal Kombat 1 y de videojuegos en general. Ahora sí, comenzamos con este video. Empezamos con el cameo. Yo estaré usando con Smoke Zarina, este cameo que para mí es de los mejores actualmente, pero también hay muy buenas opciones para llevar con Smoke. Perfectamente lo puedes llevar con Frost, que muchos lo están usando, o también con Scorpion, ya depende de tu estilo de juego y cuál te adaptes mejor. Yo en este caso te estaré mostrando cómo utilizar a Zarina con Smoke, además de que los combos que te estaré mostrando posteriormente se combinan muy bien con este cameo. Smoke es un personaje que tiene muchísimo daño, es uno de los personajes más poderosos actualmente, ya que de un combo normal te saca el 30-40% bastante fácil, así que los movimientos básicos los tienes que dominar, en especial fase de cambios, que es uno de sus principales ataques y que además te incluye un agarre. Este fase de cambios, como te comenté, es un agarre al final del combo y ya tú puedes mover mover la dirección en donde quieres el cambio. Por ejemplo, aquí lo puse para atrás o igual lo puedes hacer para enfrente. Este movimiento también es muy bueno y se utiliza mucho para combos, así que esto utilízalo cuando estés en la esquina y quieras cambiar de posición al enemigo o viceversa. Este movimiento es bastante bueno porque, como te comenté, puedes mover a tu antojo donde quieres que mande el agarre, puedes mandarlo a la esquina, puedes salir de la esquina, así que este movimiento lo tienes que dominar. Continuamos con otro movimiento bastante fuerte de Smoke y es Hoja de la Sombra. Este es bastante útil cuando el enemigo está saltando, tú lo puedes utilizar y no te arriesgas a que te vaya a conectar una patada o esperarlo con el abajo triángulo. Así que este movimiento es bastante bueno porque lo puedes utilizar a distancia y también se puede mejorar. Así que este movimiento es de los mejores de Smoke porque hace un muy buen daño, como estás viendo, hace casi un 14%. Además de que puedes combinarlo con otros movimientos y te salva de, como te comenté anteriormente, recibir daño por patada. Así que este movimiento úsalo a distancia, no te arriesgues. Y como te comenté anteriormente, Smoke tiene muy buen manejo en lo que es la distancia y también en lo que es a corta distancia por su gran daño. Así que aprovecha estos movimientos que tiene el buen Thomas. Continuamos con otro de los movimientos bastante efectivos de Smoke y de los mejores, que es Bomba de Humo. Este movimiento es Overhead, así que utilízalo cuando el enemigo esté agachado y es bastante bueno para combiar. Lo puedes hacer tanto a cercana distancia, pero a mí me gusta y te recomiendo más que lo hagas a lejana distancia porque se lo esperan menos, así que esta Bomba de Humo es bastante efectiva. Eso sí, cuando estés tienes que usarla con precaución porque a veces te pueden contraatacar con gran facilidad, así que utilízala bien, pero si no se lo esperan es uno de sus mejores movimientos y pues te puedes salvar de varias ocasiones. Y hablando de la bomba de humo, si la mejoras te puedes volver invisible. Esto es bastante roto ya que puedes atacar al enemigo con un overhead o por abajo dependiendo de pues, su estilo de combate y cómo esté bloqueando, y esto te puede salvar la partida o dar la ronda si ya tienes muy poca vida. Es bastante efectivo este movimiento y también está algo roto si el enemigo está por empezando sus partidas y no sabe muy bien cómo va contra Smoke, así que este movimiento también aprovecha cuando el enemigo lo veas un poco perdido. Continuamos con el movimiento Vapor Pernicioso. Es bastante bueno para seguir combos, para acercarnos al rival, para meterle un poco de presión y pues lo podemos seguir. Así que básicamente este movimiento puede ser bastante sencillo, pero créeme que es bastante efectivo. Mantén tu distancia, con este le puedes meter presión al enemigo en la esquina y básicamente es un muy buen movimiento que tiene Smoke, así que aprovechalo. Continuamos con otro de los movimientos más rotos que tiene Smoke y es este que te estoy mostrando en pantalla. Puerto de humo es bastante efectivo porque ataca por la parte inferior del enemigo, así que si no se esperan este movimiento es bastante letal. Lo puedes hacer tanto en el aire como en tierra, así que es bastante rápido, es bastante seguro y para combiar también está muy bien. Así que si ya se esperan mucho el overhead, puedes usar el de la parte inferior y básicamente vas a tener muy confundido al enemigo. Puedes combinar el overhead con el otro movimiento que te comenté anteriormente y básicamente vamos a estar muy rotos.
rotos con Smoke si sabemos dominarlos, si sabemos combiar, si sabemos combinar estos movimientos. Y es en sí es un movimiento bastante fuerte que lo puedes mejorar también. Y mejorándolo está rotísimo porque esto nos da oportunidad de seguir un combo. Así que este movimiento tiene que ser fundamental que lo domines con Smoke. Y también este movimiento se puede cancelar. Como está haciendo, tendremos que mantener la flecha derecha. Así que este movimiento también lo puedes cancelar, aunque no te lo recomiendo porque esto gasta barra. Así que te puedes volver invisible. Igual está bastante fuerte, pero para eso tenemos el otro movimiento. Así que básicamente tendríamos estos movimientos, son los más letales para mí de Smoke y que sí o sí tienes que dominar, tienes que practicar, métete en el entrenamiento y ve cómo funcionan estos movimientos para que te familiarices. También tenemos otros movimientos también bastante buenos como sería esta patada que se hace atrás, patada débil. Y pues bueno, es un movimiento bastante efectivo que te deja iniciar combos. Y básicamente este es el movimiento con el que tienes que ir probando al enemigo, ver si se puede cubrir. Y con este vas a abrir los combos. Así que este también es bastante importante para seguir los combos e iniciarlos. Antes de pasar con los combos, te quiero recordar los controles universales que estaré utilizando en este video, ya que Mortal Kombat 1 actualmente no tiene un señalador de combos o que te marque en la pantalla como si había en Mortal Kombat 11. Así que estos controles serán los universales que estaré mostrando en los combos, así que si tienes alguna duda simplemente ve esta imagen, o si ya llevas un rato con Smoke no es muy difícil ver qué ataques están haciendo y combinarlos. Así que sin más, empezamos. Y con esto finalizamos este video, espero que te haya gustado y servido. Si fue así, regálame like y suscríbete para más contenido de Mortal Kombat 1 y de videojuegos en general. Ahora sí, yo me despido, nos estamos viendo en la próxima.